coronilla de la Divina Misericordia. Si el sudor me come vivo y me cuesta sonreír, si se suman mis caídas a propósito sin fin, si me arden en los ojos 1,000,000,000 de porqués, si me ahogan muchos pocos, ocúpate tú de todo. Si me aprietan los bolsillos y no cabe mi reloj, si prometo y no consigo recordar mi vocación, si me cambian las estrellas por un tubo de neón, si parece que estoy solo, ocúpate tú de todo. Cruces solitarias, flores artificiales, listas arrojadas al arsén, vendas sin caminos, horizontes en clave, naufragio sin voz ni voto, ocúpate tú de todo. Oh, 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 oh. Si me aprietan en los ojos 1,000,000,000 de porqués, si me ahogan muchos pocos, ocúpate tú de todo. Cruces solitarias, flores artificiales, listas arrojadas al arsén, brisas sin caminos, horizontes en clave, naufragio sin voz ni voto, ocúpate tú de todo. Oh, 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 oh. Ocúpate tú de todo. Ocúpate tú de todo, Señor. Sábado 3 de la tarde. Sábado de coronilla familiar. Y hoy, Señor, venimos simplemente a abandonarnos en tu presencia, en tu amor, en tu luz. Venimos esta tarde de sábado, Señor, a poner nuestras cargas delante de tu presencia. Venimos, Señor, a adorarte, a alabarte, a exaltarte, a bendecirte. Y a decirte, Señor, que a pesar de la oscuridad que haya afuera, hoy, Señor, confiamos en ti. Por eso te decimos, ocúpate tú de todo, Señor. Ocúpate tú de todo, Señor. Aquí están nuestras familias. Aquí, Señor, está nuestra situación económica. Aquí, Señor, está nuestra salud. Delante de ti ponemos toda necesidad, Señor, que ahora nuestros hermanos escriben en el chat. Ocúpate tú de todo, Señor. Bendito eres tú, Señor. Ocúpate tú de todo. Hermanos, en esta tarde de sábado venimos con Santi con una necesidad inmensa en nuestros corazones. Y es una necesidad de orar sin desfallecer. Es la necesidad de no cansarnos ahora que vemos que muchas cosas se han vuelto difíciles.
Por eso hoy traemos una propuesta para ustedes, hermanos, familias. 7 sábados de oración, ayuno, a través de la coronilla de la Divina Misericordia. 7 sábados donde tú y yo podamos postrarnos delante de Él, diciéndole: Señor, no importa lo material, Señor, no importa nada más que tú. Y por eso ayunamos y por eso te entregamos este esfuerzo hoy, Señor. 7 sábados. ¿Y sabes por qué? Porque el mal viene acechándonos, ha querido dañarnos en las familias, ha querido dañarnos socialmente. Y tú y yo no podemos seguir guardando silencio ante todas las cosas que el enemigo quiere hacer. Tú y yo hoy nos levantamos como hijos de Cristo. Tú y yo nos levantamos hoy en fe para decirle: Señor, yo quiero batallar. Señor, no quiero guardar más silencio. Y quiero denunciar a través de la oración todo lo que los enemigos quieren hacer. Por eso, Señor, hoy no tengo miedo. Por eso, Señor, hoy te entrego mi carga a ti. Para decirte: levántate, Señor, levántate ante todos los que quieren dañarnos. Señor, nos han quitado el oratorio del aeropuerto El Dorado y no vamos a callar, vamos a orar, Señor. Señor, nos han arrestado los sacerdotes, han perseguido los obispos en Nicaragua y no vamos a callar, Señor, aquí está tu iglesia. Queremos luchar contigo, Señor, tomar nuestra cruz y seguirte, y cargando nuestra cruz también en oración y en ayuno, Señor, ofreciéndolos por todas las personas que se han alejado de ti, por todas las personas, Señor, que hoy quieren dañar lo que tú has logrado en las familias. Por esos 7 sábados de ayuno y de oración. Y esta tarde, hermanos, para que iniciemos nuestra oración, quiero presentarles el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del 36 en adelante. Entonces fue Jesús con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy a orar un poco más allá. Llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Comenzó a sentir tristeza y angustia y les dijo: me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Después, avanzando un poco más, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Regresó junto a los discípulos y los encontró dormidos. Entonces dijo a Pedro: de modo que no han podido velar conmigo ni siquiera una hora, velen y oren para que se puedan afrontar las pruebas, pues el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó de nuevo por segunda vez y volvió a orar así: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz de amargura, hágase tu voluntad. Regresó y volvió a encontrarlos dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Los dejó y volvió a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó donde estaban los discípulos y les dijo: todavía están durmiendo y descansando. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los pecadores. Vamos, levántense, ya está aquí el que me va a entregar. Hermanos, el Señor hoy nos pide no dormir, sino velar en oración. ¿Sabes? El mundo grita, el mundo marcha, el mundo hace protestas por todo. Y tú y yo, como cristianos, como católicos, nos hemos dejado callar muchas veces. Tú y yo no nos podemos llamar cristianos porque los hermanos
esperado se han adueñado de ese nombre, entonces tú y yo no somos cristianos. Y nos dejamos arrebatar ese nombre. Tú y yo no podemos levantar la voz con autoridad, porque los únicos que rezan con autoridad y fuerza son los hermanos esperados. El mundo grita aborto y tú y yo tenemos que callar, porque el mundo tiene la razón, porque la ciencia tiene la razón, porque los grandes ilustrados de este mundo tienen la razón. El mundo grita muerte a nuestros viejos, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y tú y yo tenemos que callar porque los médicos son los que saben. No, no, mi hermano, no. Hoy te pido que te levantes conmigo en estos 7 sábados de ayuno y oración. Te pido que me acompañes orando y clamando al cielo y diciéndole al Señor que tú no te vas a dormir. Señor, no queremos verte sufrir porque dormimos mientras debemos orar. Toma nuestras vidas hoy. Te las entregamos, te las ofrecemos. Señor, esta coronilla de sábado te la ofrezco por cada hermano y hermana que a partir de hoy inicia un ayuno de oración por el caos que hay en el mundo, por sus necesidades, por sus cansancios, por sus luchas. Te las entregamos, Señor. También te entregamos en este sagrario santo a cada persona que nos ha pedido oración. Iniciemos pues esta tarde nuestra coronilla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermano, con mucha fe ofrezcamos al Señor esta divina y hermosa coronilla. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta segunda decena la ofrecemos
por el presidente de Nicaragua, el presidente de Colombia, de Rusia, todos los presidentes que hoy sentimos que van en contra de nuestra fe, que hoy sentimos que quieren arrebatarnos el tesoro más preciado, la fe, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los del mundo entero. Esta tercera decena, Señor, queremos ofrecerla por cada persona que tenga una responsabilidad formativa en los jóvenes del mundo actual, por los profesores del mundo, de los colegios, de las universidades. Señor, desciende sobre ellos y toca su corazón. Señor, que todo lo que cada profesor en las universidades y colegios enseñe sea realmente importante para la vida y sobre todo que enseñen a amarte. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta cuarta decena la ofrecemos por todas las instituciones del mundo, públicas, donde han sacado las imágenes de Jesús, donde han querido silenciar la voz de un cristiano, donde han querido callar lo que profesamos en los consejos, en las asambleas, en cada parte gubernamental, donde han arrastrado y han arrojado los cristos, tu imagen, tu presencia, tu recuerdo de tu dolor. Señor, allí te entronizamos ahora nuevamente. De donde te han expulsado nosotros, a través de esta oración te entronizamos y declaramos, Señor, que los gobiernos serán santos. Declaramos, Señor, que los servidores serán santos. Declaramos que tendrán que volver su mirada a ti por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión.
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta quinta y última decena quiero ofrecerla, Santi, quiero que la ofrezcamos juntos por Europa, por España, de donde acabas de regresar, para que el Señor incendie los corazones de las personas que allí viven, y en especial de los jóvenes. Santi, te propongo que hagamos esta última decena cantada, para que el Señor, a través de este canto, envíe su Santo Espíritu a España, a Europa, y se llene de fuego estas familias y estos jóvenes. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Hermanos, dice Jesús, velen y oren para que puedan afrontar la prueba. Señor, aquí estamos orando y ofreciéndote el ayuno de 7 sábados, Señor. Purifica el mundo, purifica las familias,
purifícanos, Señor. Hermanos, como es de costumbre, les ruego que terminemos hoy sábado con la oración que hacemos batalla, con la que nos unimos clamando la defensa. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan vagando por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos estos siguientes sábados en batalla, clamando sin miedo. Nos quieren arrebatar a Cristo, pues nosotros ayunamos y oramos. Nos quieren callar, pues nosotros no peleamos como pelea el mundo. Peleamos de rodillas, orando. No tengas miedo. Hoy el Señor entregará una nueva victoria para su pueblo. Y esa victoria es la salvación. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mundo quiere derribarme y confundir mi corazón. Por eso voy a refugiarme en la certeza de tu amor. Yo siempre voy a refugiarme en la certeza de tu amor. Tú me das paz en la tormenta, me das aliento en el dolor. Tú eres mi roca y mi fuerza. Tú siempre tienes el control. La soledad desaparece ante el sonido de tu voz. Por eso voy a sostenerme en tu palabra, oh Señor. Yo siempre voy a sostenerme en tu palabra, oh Señor. Tú me das paz en la tormenta, me das aliento en el dolor. Eres mi roca y mi fuerza. Tú siempre tienes el control. Mi vida está en tus manos, mi vida está en tus manos. Toda mi vida está en tus manos, tú siempre tienes el control. Mi vida está en tus manos, mi vida está en tus manos. Toda mi vida está en tus manos, tú siempre tienes el control. Tienes el control. Sé que todo va a estar bien. Sé que todo va a estar bien. Sé que todo va a estar bien. A tu lado todo va a estar bien. Sé que todo va a estar bien. Sé que todo va a estar bien.
sé que todo va a estar bien, a tu lado todo va a estar bien, sé que todo va a estar bien, sé que todo va a estar bien, sé que todo va a estar bien, a tu lado todo va a estar bien.